Vamos a recibir, Cecilia, al jefe de gabinete, el ingeniero Oscar Teruggi, porque tenemos entendido que se han acordado nuevas medidas y un plan de contingencia para lo que es el Sistema Integrado de Salud Pública. Oscar, bienvenido. Los saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo le va? Hola, Oscar. Buen día. ¿Cómo les va? Informadísimas. Bien, gracias por atendernos. Oscar, bueno, esto, como decía Andrea, es un día a día. El doctor Miguel Ángel Lunghi está muy preocupado junto a todo el gabinete y ocupado. Las medidas de hoy, de hace un ratito nada más, ¿cuáles son? Bueno, las medidas tienen que ver con la disponibilidad y organización interna de dónde la gente tiene que acudir en las situaciones de emergencia o en las situaciones de salud diaria que por ahí se presentan. Sobre todo con aquellas patologías que se pueden presentar a cualquier vecino, una patología traumatológica o alguna otra cuestión de alguna afección, que, bueno, está claramente que tienen que asistir a los consultorios externos de Paz y Pellegrini, como aquellas actividades de afecciones respiratorias que lo tienen que hacer por Pellegrini Sur, Pluriburu Sur. Digamos, cómo organizar la situación para no acudir a los hospitales en caso de que no sea necesario. También se ha trabajado con que aquellas patologías que requieran internación, por ahí se van a hacer y se van a desarrollar en el sanatorio y en la clínica, para dejar liderado el hospital a la cuestión que tenga que ver con la pandemia. El hospital de campaña que se armó aquí en el Centro de Salud Mental de Día, que nos permite ya tener 30 camas más disponibles, más otras 10 que tenemos. Estamos preparándonos, porque, bueno, como el intendente ha repetido y hoy ha hecho algunas declaraciones públicas, nosotros prevemos que el pico de la afección va a estar a mediados de abril. El virus va a llegar, nos va a contagiar. Bueno, lo que hay que tratar es que el pico y la curva de infectados sea lo más leve posible para poder atender a todos y estar preparado para hacer frente a esta situación que nos va a atravesar. Ya hay muchas ciudades capital y ciudades del conurbano que ya están complicadas. Bueno, hay que prepararse. No hay que entrar en pánico, pero sí hay que prepararse y trabajar mancomunadamente para que todo funcione lo mejor posible. Bien, Oscar, tenemos entendido que también se ha habilitado una línea de teléfono en el marco de, bueno, esta emergencia sanitaria, para precisamente que aquellos que deseen colaborar, ¿no?, que quieran ejercer voluntariado, se puedan alistar. Sí, hay un número de teléfono, yo no lo recuerdo ahora porque no tengo... Lo tenemos acá, Oscar, lo vamos a repetir. Pero ustedes seguramente lo tienen, donde todos aquellos voluntarios que quieran anotarse, sobre todo aquellos que tengan alguna expertise en temas de salud, que se hayan sido jubilados, que son estudiantes de alguna carrera de enfermería o de auxiliares, bueno, se pueden inscribir ahí. La idea es que en este momento sinceramente no se necesitan, pero bueno, cuando llegue el momento para poder tener ya un listado organizado de personas que pueden ser convocadas. También estamos evaluando la instalación de unos tipo containers, lo que tiene que ver en la parte trasera del hospital de niños, para que haya contención de todos los profesionales de salud, con duchas, oficinas, lugares de descanso. Y lo mismo vamos a dotar de esa infraestructura que ha sido puesta a disposición del municipio por una empresa de venta de semillas y también por la empresa Boxer, creo, que es la de containers aquí en la ciudad, para disponer. Vamos a reducir la cantidad de controles en rutas, vamos a bloquear algunos accesos más para dejar dos o tres operativos, y van a empezar a hacer, creo que a partir del miércoles, de 24 horas en forma permanente. Ajá, 24 horas entonces. Oscar, ¿cómo está respondiendo la gente? ¿Va al hospital realmente en caso que sea necesario o todavía cuesta esta información?
No, la gente está respondiendo bien en general. Hay muchos que todavía les cuesta entender de lo que se trata. A mí me parece que hay que insistir mucho con el tema de resguardo, de quedarse en la casa, porque la verdad que los informes médicos día a día son buenos para la ciudad de Tandil. Ya los casos sospechosos prácticamente no los tenemos, no hay gente internada, pero esto no significa que haya que relajarse, claro, que se puede salir. Digamos, esto ha sido producto de la conciencia y de las medidas que se han tomado. Entonces, hay que seguirla profundizando porque, bueno, como dice el intendente y dicen los virólogos y la gente que está especializada en esto, el pico va a llegar probablemente a la ciudad del interior después de la mitad del mes de abril. Entonces, no hay que relajarse, hay que seguir con los controles, hay que seguir con los cuidados. Hay muchísima gente, la gran mayoría de la gente lo está cumpliendo. Hay que tener un reconocimiento muy importante para todos los profesionales y los trabajadores de la salud, así también como los recolectores, como los empleados de los lugares de abastecimiento de alimentos, que nos están proveyendo para que todos podamos tranquilamente disponer de esos elementos. Digamos, hay una colaboración y una solidaridad muy importante. Hoy tuvimos una reunión a la mañana con las fuerzas políticas, hemos acordado muchas acciones para colaborar, hemos trabajando en conjunto, así que bueno, la cosa va bien, pero Oscar, hay que trabajar y hay que profundizar. En esto de seguir trabajando, que Tandil fue el intendente pionero en esto de pedir que se hagan los análisis aquí en nuestra ciudad, en un laboratorio privado y también en veterinarias dependientes de la UNICEN, ¿a cuánto estamos de que los reactivos lleguen o se pongan en funcionamiento? No, aquí lo que nosotros, la verdad, nos tiene un poco paralizado en ese sentido es que Malbrán, para que eso sea oficial, tiene que autorizar que esos laboratorios funcionen en forma descentralizada. Y la verdad que hasta ahora descentralizó 4 laboratorios, 2 en La Plata, 1 Mar del Plata y creo que 1 en Bahía, que llegan esas autorizaciones a partir de del reconocimiento, digamos, de que la tecnología es homologada, que se tiene el personal capacitado, que de hecho en la ciudad lo tenemos. Pero bueno, aún falta la autorización oficial del Instituto Malbrán para que se pueda descentralizar en Tandil y no solamente se puedan procesar las muestras que tenemos en la ciudad, sino también las de la región, porque sería muy beneficioso, porque de lo contrario vos tenés una persona capaz que 8 días en una cama, con los riesgos que eso implica, si está infectada o si no lo está, porque se puede contagiar. De otra cosa. Y el hecho de tener los resultados en 48 horas permitiría una metodología de tratamiento muy distinta al estar esperando un resultado de un hospital, digamos, de un instituto, que imagino en estos momentos estará absolutamente saturado de la cantidad de muestras que tiene que procesar de todo el país. Bien. Oscar, debemos recordar, vamos a decir a la audiencia que estamos dialogando con el jefe de gabinete, Oscar Teruggi, más allá de, bueno, cuando se ha dictado, ¿no?, hace unos días ya, lo que es esta emergencia sanitaria aquí en el partido de Tandil, más allá de esto tenemos entendido que se van a redireccionar lo que son partidas presupuestarias, pero además se va a abrir una cuenta para el aporte privado. ¿Esto a partir de cuándo se va a realizar, Oscar? Bueno, sí, a partir del día miércoles, que va a ser el primer día hábil, se va a abrir una cuenta para que todos aquellos que quieran hacer aportes voluntarios lo puedan hacer. Esto surge un poco de, también, la verdad que hay que decirlo, de la demanda de empresarios, de gente particular que ha requerido ver cómo podría ser para colaborar, de poner a disposición algún recurso económico para las cosas que hagan falta, así que bueno, vamos a abrir una cuenta que va a administrar el Sistema Integrado de Salud, donde todos aquellos que puedan hacer o quieran hacer algún aporte, lo puedan hacer. También, digo, en este esquema, a veces, también para las empresas y todo, es mucho más importante mantener la empleabilidad de la gente que tiene. Seguro. Hacer algún aporte de dinero, en eso nosotros también queremos ser claros, a nosotros nos interesa que los empresarios,
las empresas, los comerciantes que puedan sostener la empleabilidad de su gente lo hagan, a pesar de las dificultades, porque va a haber medidas, ya el municipio ha tomado algunas medidas económicas dentro de las que puede, pero seguramente la provincia y la nación también lo harán para beneficiar a los comercios y que se vean lo menos impactados posible y poder sostener la empleabilidad de la gente. Oscar, ¿qué nos podés contar acerca de esta donación de un porcentaje del sueldo de los funcionarios? ¿Quién lo propuso? ¿Cómo fue tomado? Sí, en realidad surge como una idea del gabinete, que en principio lo que nosotros proponíamos era comprar las primeras remesas de los reactivos para que se pudiesen empezar a hacer los análisis acá, y luego, hablando con el presidente del Consejo Deliberante, también propuso de sumar a los demás bloques del Consejo Deliberante. Y bueno, hoy también en la reunión ampliada que se hizo con los presidentes de bloque, se les propuso esta situación y bueno, por supuesto no dudaron en colaborar, y va a ser una donación que se va a hacer de todo el conjunto político, digamos, oficial y no oficial, como una colaboración para el Sistema Integrado de Salud. Bien, Oscar, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación, seguiremos en contacto porque, bueno, día a día nos están tomando medidas y distintas acciones respecto a detener, ¿no?, a frenar y a que no ingrese a nuestra ciudad precisamente este virus. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Oscar. No, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Sí, nos sirve mucho en estos tiempos la palabra oficial, ¿no? Exactamente. El jefe de gabinete, Oscar Teruggi, pasó aquí por estos micrófonos.